himno del Colegio Rural Pastilla IED. Sembramos hábitos, cosechamos futuro. Del área de articulación en el proceso de desarrollo para el Colegio Rural Pastilla, es para mí motivo de gran orgullo y satisfacción estar pronunciando estas palabras de nostalgia y agradecimiento y plenitud. Reciban todos un cordial saludo y nuestras más sinceras felicitaciones en este día tan importante para sus vidas. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA comparte con ustedes la satisfacción del deber cumplido, de cada uno de los objetivos y metas propuestas que al final se cumplen por un propósito, nuestro futuro. Y digo nuestro porque, así como ustedes hoy culminan una etapa de su vida para seguir con sus sueños y cumplir con sus propósitos a corto, mediano y largo plazo para su futuro, nosotros sentimos orgullo y satisfacción de poder ver los frutos de todo el esfuerzo, la disciplina y el apoyo que como docentes brindamos, viendo así que vale la pena seguir luchando por un futuro personal y colectivo. El día de hoy es la culminación formal de un ciclo que representó una inversión importante desde el punto de vista del esfuerzo, la dedicación, la pasión que debemos imprimirle a cada una de las metas que nos proponemos en la vida.
Metas como estas en particular significan una distinción y al mismo tiempo un aporte al país, contribuyendo al desarrollo social, económico y tecnológico, brindando oportunidades a cada vez más personas que deseen ser parte de una Colombia educada, equitativa y en paz. Este es apenas el inicio de un proyecto al que ahora pertenezco y que muchos seguirán en el proceso directamente en el Centro de Formación en Mosquera, siendo conscientes que las cosas están cambiando y evolucionando muy rápido, que los desafíos a nivel personal, profesional y laboral tienen cambios sustanciales y tan veloces que hoy en día, con las nuevas ideologías de emprendimiento, nos demuestra el valor que tiene cada una de nuestras ideas de negocio, enseñándonos que sí es posible llevar a cabo un proyecto que nos genere ganancias, no solo económicas, sino que nos llene de satisfacción y gusto por el fruto del trabajo en equipo, del esfuerzo y la dedicación para un bien común. Debemos estar orgullosos. Hoy recibe su título como técnico en sistemas agropecuarios ecológicos. Y para finalizar, los animo a que nunca dejen de perseguir sus sueños, a hacer siempre lo correcto y a seguir construyendo su destino a la luz de los principios y valores. Estimados graduandos, de aquí en adelante el cielo es el límite. Muchas felicidades. Gracias. Un saludo cordial a la señora rectora, equipo directivo, docentes, funcionarios del colegio, padres de familia y la mejor promoción, bachilleres del 2019 del Colegio Rural Pasquilla. Niños hermosos, hoy es un día solemne para la vida académica de ustedes. Es el día en que culminan una etapa más de las muchas que les esperan. Reciban el diploma de bachilleres del Colegio Rural Pasquilla y también el sentido de un proyecto de vida que debe continuar para cada uno a lo largo de su existencia. Antoine de Saint-Exupéry, escritor, novelista, ensayista y piloto francés, autor del Aviador, Vuelo Nocturno y El Principito, plasmó una metáfora del vuelo en avión, lo que significa precisamente la vida como una aventura, en la cual el ser humano debe trazarse una meta y planificar una ruta para llegar a ella. Recorrerla implica afrontar el reto de volar alto y de sortear las dificultades que se presentan a lo largo del viaje. Porque así como hay periodos de calma y placidez en el vuelo, también suelen haber turbulencias y tempestades que es preciso superar con paciencia y con pericia para seguir adelante. Y en todo este recorrido es preciso también tener en cuenta que la ruta no se debe recorrer sin un sentido de comunicación y de trabajo en equipo, bien sea dentro de la misma nave o a distancia mediante los recursos que se puede disponer para ello. Quiero que recuerden tres frases para su vida. La primera: el mundo entero se aparta cuando se ve pasar a alguien que no sabe a dónde va. El ser humano se descubre cuando se mide frente a un obstáculo. Y haz de tu vida un sueño y que tu sueño sea una realidad. Cada uno y cada uno de ustedes tiene la posibilidad de destacarse en el logro de sus metas personales, desarrollando al máximo los talentos que recurren con la mirada puesta en la excelencia, en medio de un mundo donde abunda la mediocridad y el culto al éxito fácil y sin esfuerzo. Los he visto crecer desde muchas formas, desde que los conocí en grado décimo descubrí su alta sensibilidad ante la vida, lo que hizo que como docente me esforzara por dar de mí lo mejor, sintiéndome orgullosa de conocerlos día a día, sintiendo como el universo me otorgaba un vientre cósmico que albergaba 66 almas esperanzadas de un cambio interior. En 11 vi su talento, talentos que me enamoraban cada día más, a pesar de que usamos mucho la palabra tóxico, pero ¿qué es tóxico? Según el diccionario de la lengua española, es algo venenoso, pero nuestra toxicidad siempre fue sutil, encantadora y graciosa. Hacíamos referencia a múltiples afanes por tener pronto nuestra chaqueta de prom que llegó tarde. Lo tóxico de los detalles de las tulas para grado décimo,
sus proyectos de la finca que a veces le salían mal. El número estresante de materias perdidas que me hacían poner tensa en los reportes del 50%. Dibujos de moanes, patasolas, tratando de reflejar un mundo ideal en física. La marcha final donde realmente fue tóxico. No se ponían de acuerdo. La toma de fotografías que pensamos era una estafa masiva, pero al final no lo fue. Logramos unirnos como familia 11-1 y 11-2, y eso es lo más valioso para nosotras las directoras de curso. Los cumpleaños con huevos pericos en la finca, los sándwiches con hermosos regalos de Mario Bros y el chal para la profesora Gloria. Tomándose la molestia de conocer lo que nos gustaba y poniendo de su esfuerzo y de su dinero para conseguirlo, es lo más hermoso para nosotros las docentes. La celebración del baby shower de nuestro hermoso bebé, sus eventos en la finca donde jugaron con agua y fueron felices, la pequeña celebración de Halloween donde todos pusieron esfuerzos para verse distintos. Al fin logramos, niños hermosos, salir adelante juntos. Superamos cada obstáculo. Fui consejera de algunos, amiga, profesora, mediadora y a veces simplemente observadora. Pero siempre y ante todo fui su madre cósmica, luchando con ustedes hasta el último momento para verlos aquí ahora felices. Ahora aquí recibiendo su diploma, amándolos por siempre, desde donde quiera que estén. No olviden lo que traté de mostrarles: cada hoja brillante de los abetos, cada brisna de la hierba de la pradera, cada gota de lluvia, cada claro entre los árboles, cada criatura de la tierra es sagrada. Sean guerreros y guerreras de luz. Los ríos son nuestros hermanos. Cada criatura de la tierra es sagrada. Ellos apagan nuestra sed, llevan nuestra vida y alimentan y alimentarán a sus hijos. Por eso tengan respeto por los ríos y las montañas. Los animales son sus hermanos. Respeten también a los humanos. Sean el cambio para esta sociedad hipócrita y sin sentido, y no duden de hacer revolución si así lo amerita la sociedad. Una transformación interior para el cambio del mundo. Muchos me preguntaban por qué no lloraba en muchas ocasiones. Les cuento, niños, que las lágrimas que no se ven son las más profundas, las lágrimas del alma. Y por último, quiero dedicarles una canción que se llama Hasta la raíz de la tarea Furcado. Les voy a compartir un pequeño fragmento. Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezca, ustedes van a estar ahí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, rayos de luna hermosos, que ustedes se vayan de mi corazón. Gracias. Buenas noches, promoción 2019. ¡Sí! Pensamos que era difícil. Pensábamos que este momento nunca llegaría. Pero hoy que estamos aquí, podemos decir... Lo logramos. Hoy les queremos contar una corta historia con la que sé que muchos de ustedes se sentirán identificados. Juan tiene 5 años y está próximo a entrar a la escuela. Para él, todo será nuevo, extraño y hasta miedoso. Cuando ingrese a primer grado, aprenderá a sumar sus amigos. En segundo, a restarlos. En tercero, a dividirlos. Cuarto, a fraccionarlos. Y en quinto, los unirá para resolver cualquier problema. Con ese grado, sexto, peleará con él, puesto que descubrió que existen mil cosas más. En séptimo, intentará reconciliarlos, pero solo lo logrará en octavo. Para noveno, ya se dará cuenta que ha crecido para así empezar a valorar lo que ha conseguido. En décimo, solo anhelará estar en 11 y poder ser egresado. Cuando Juan llegue a 11, ya lo superará. Tiene un remoto de emociones y sabe que sus minutos en el colegio están contados. Juan no le recuerda a alguien, pues a que sí. Juan es cada uno de los que hoy estamos aquí sentados. Juan es su corazón a punto de estallar de emoción, tristeza, melancolía o cualquier otro sentimiento que se les ocurra, ya que hoy es
ciertas condiciones. Cada uno puede haber encontrado en el colegio el amor o el amigo de su vida. La tristeza no va a estar, tampoco la misma teoría, menos la vida. Y cada persona tiene un recuerdo marcado. Y es en qué momento crecimos, en qué momento nos enamoramos, nos decepcionamos, a cuánto. Si tan solo ayer éramos los niños que solo querían jugar, y hoy los adolescentes que tienen una maleta llena de sueños, llena de esperanza, y en su bolsillo una moneda de 12 centavos con cada experiencia vivida. Y es porque podemos decir que tuvimos una promoción bastante peculiar. O dígame que no recuerda la tocada de este bocachi de Sergio. Y las inolvidables salsas de Miguel. Si se jalta las cargas de él. Las borrachas de las pajaritas. Y el nuevo intenso de él. Nunca olvidaremos la famosa borrachera de nuestro personero. La de Julián, Alejandro y las grandes jugadas de Hans, Leito, William, Thomas, Vanessa, Valentina, papá. Las de muchas de los padres de Luis, Daniel, Cajur, Esteban y Jeff. Tenemos en cuenta también a los que sobresalen en su conocimiento, como Daniel, Oscar, Jaime, Mega, Camila, Nicole, Brian, Paola, Nani o Laura. Y excelentes bailarinas como Ana, el grupo de las Sánchez, Gabriela, Paola, Samuel, Hey, Sara o Giselle. Otros problemas tímidos, como los hermanos Cosa y Adriana. También muchos pataron por lugar, por el poder convencional, que nos dejaron porque dejamos a un lado el mundo para nosotros. Agradecemos a nuestros maestros, porque además de enseñarnos, nos orientaron y se convirtieron en nuestros amigos, confidentes. Más allá de dar una clase, siempre nos dejaban pensar. A los directivos, gracias porque nos orientaron cada vez que fue necesario. Tenemos que dar agradecimiento a personas como las señoras de la CEO Generales, como nuestras grandes amigas Ita y Joana. A los creadores, siempre amables y dispuestos, Pocho, Marenque, Suárez, Sosa, Chávez, García, Mancita y demás. Por último, recordarles por qué y para qué estamos luchando, principalmente nuestras familias, quienes fueron el motor y la inspiración para lograrlo. Son quienes más nos apoyan, animan y siempre están ahí cuando lo necesitamos y cuando no. Quisimos terminar recordando estos momentos, nuestro último día en la finca, donde nos mojamos, tiramos por un plástico, bailamos y comimos. Ese día cada uno al mover su esencia y decir que parecemos niños libres es poco. Por recordar la unión y decisión e ímpetu que tuvimos al protestar por lo que no nos gustó, ver al coordinador más conmovido y moviendo libres. El último recuerdo y el más alcohólico fue el día en que aprendimos a perdonar y reconciliarnos entre nosotros y con nosotros mismos. Y sí, estoy hablando de cuando estuvimos en el salón comunal. Ese día esperamos un día normal, pero no, no fue así. Conocimos las penas de cada uno. ¿Y qué tal es el beso? Solo queremos que no abandonen sus sueños. Que se propongan y cumplan sus metas. Que encuentren esa razón para estar vivos. Jamás se conformen. Busquen más de lo que merecen. Y hasta que solo quieran vivir más. Hasta siempre, promoción tóxica 2019. Fine. All we need is just a little.
Thank you.
Thank you.
Y de esta manera, llegamos al final, marcha final, del programa de formación de bachilleres 2019. Muchas gracias por su atención y felicidades para todos.